¿Cómo dice que le va, chacarero amigo? Bienvenido una semana más a su programa de televisión. Se preguntará en qué hemos pensado en el día de hoy. Aquí tiene nuestro temario. En el chacarero de hoy vamos a dialogar con Horacio Compagnús, intendente de Las Parejas. El área industrial sigue extendiéndose y mejorando los servicios esenciales para que la producción industrial de la ciudad no descanse y siga siendo de las más importantes del país. Y con Sembradoras Cele nos fuimos a Bolívar, provincia de Buenos Aires, en donde el concesionario del lugar, con motivo de la llegada de algunas máquinas, invitó a productores y usuarios. Además, dialogamos con un usuario de la marca en su establecimiento El Perdido, dedicado a la ganadería, y allí contará por qué sigue eligiendo la Sembradora Cele en lotes con suelos recuperados de inundaciones y anegamientos. Bien, y Alberto Barbera, gerente de la sucursal Banco Nación de Bolívar, junto a Mario Barceló de Cele y concesionario en el lugar, van a abrir periodísticamente nuestro programa de hoy. Tengo actualmente la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, como viajante vendedor de Cele, y en forma particular surgió la idea de este negocio en Bolívar. ¿Por qué Bolívar? Por el punto estratégico que se encuentra ubicado en el centro de la provincia de Buenos Aires, con una comunicación directa con nuestra zona, donde está la mayor parte de fábrica de maquinaria agrícola. Entonces, aprovechar eso en el tema de organizar una entrega de las máquinas, la única contrariedad grande que nosotros tenemos son los fletes. Entonces, coordinando no principalmente en las máquinas, sino en los que son repuestos y accesorios de máquinas. Nosotros hacer fabricar los repuestos allá en la zona es lo más fácil. Y tienen la contrariedad los envíos, los fletes, las demoras y todo eso. Entonces surgió la idea de esta, de instalar el negocio en Bolívar, para de acá hacer una organización al sur de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que tenemos una comunicación directa con Bahía Blanca y con Mar del Plata. Dentro de ese triángulo está la zona agrícola más productiva del sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, anda muy bien acá en la zona, que es la tipo la Cele, la Tiva 2 o 3, con lo que permite la siembra en muy buena calidad y un sistema de dosificación a elección del usuario y a la distancia que el productor quiere. Entonces, es una máquina que se utiliza más todo el año. ¿Por qué? Porque arrancamos febrero, marzo con las pasturas, después se siembra el trigo y después pasamos a ciclo de grueso, que se empiezan con los ciclos largos y se termina con los ciclos cortos. Entonces tiene una máquina que se usa mucho más pareja todo el año. Bolívar es una localidad de alrededor de 40.000 habitantes. ¿Sí? Posiblemente 45.000 con la zona de influencia. La mayor actividad productiva es la agrícola ganadera, en porcentajes muy, muy similares, tanto de la agricultura como de la ganadería, ya que tenemos toda la zona sur, es mayormente apta para la... es mixta, pero con una preponderancia de ganadería, y la zona norte es más agrícola, ¿no? Entonces está distribuido, últimamente se está recomponiendo la parte ganadera, por lo que nosotros estamos percibiendo, ¿sí? Dentro de eso tenemos un año que se espera sea bastante bueno en la parte agrícola, por las cosechas que vienen con una perspectiva de muy buenos rindes, y en la parte ganadera porque el precio mejoró sustancialmente, ¿no?
Nosotros tenemos líneas de créditos específicas para la adquisición de maquinaria agrícola de origen nacional, siempre de origen nacional porque tiene un doble propósito, apoyar al productor agropecuario y apoyar también a la industria, ¿no?, metalmecánica, que se sostiene mucho en base a estos créditos. Tenemos una línea de créditos que está subsidiada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en 4 puntos, que con una tasa fija del 18% permite adquirir maquinaria y pagarla en un plazo de 5 años, que es una línea bastante interesante para los momentos que corren, ya que la maquinaria aumenta mucho más rápido que esa tasa, ¿no? Yo estoy muy optimista, es más, ya se ha empezado a notar con las pequeñas modificaciones que surgieron a cambio de las retenciones y los valores de los productos. Acá es un termómetro muy importante, porque como decíamos antes, acá se siembra de todo tipo de cultivo y hay haciendas, es una explotación muy mixta. Y después, como yo sigo trabajando el resto de la provincia de Buenos Aires, hay zonas que ya es un poco más específica, zonas que, pues, apuntando al sur de la provincia de Buenos Aires, es mucho más triguera, con algo de girasol, y son cosas que con estas últimas medidas económicas, se ha mejorado un poquito los números del productor. Entonces, las perspectivas son buenas, va a llevar un cierto tiempo, pero yo siempre digo y pienso que el productor de campo siempre apuesta a lo suyo. Cuando las condiciones dan, nosotros lo ven como se venden máquinas, siempre está la expectativa de lo que le podemos brindar nuevo, no solamente lo que es siembra, sino en lo que es fertilización, lo que es fumigación. El productor argentino es muy, muy eficiente. ¿Por qué? Debido a la situación económica que no le pone presionada ni a lo que compra ni a lo que vende. La utilidad y la ganancia de él va a ser de acuerdo a los méritos que él tenga para lograr una buena producción. Primera pausa en Chacarero después de la misma producción en Las Parejas. Hablamos con el intendente del lugar.